Nos encontramos en un lugar muy entrañable de Churriana, en su sierra o en su serranía, como quieran ustedes llamarlo. Y en honor a estos vecinos que viven aquí, y muchos de ellos se han convertido en churrianenses de adopción, me he tomado el atrevimiento de dedicarle este pequeño poema para ellos y para este lugar al que tanto queremos Miguel y yo. Serranía de Churriana, bellos parajes naturales, enriquecida cada mañana por el radiante sol que sale, y en cada anochecer, cuando crees quedarte sola, la oronda luna suele aparecer para iluminarte toda, junto a tus eternas chumberas y tus viejos y verdes olivares han crecido en tus laderas frondosos y hermosos frutales, y también la manzanilla y el romero en primavera, el trino del jilguero y la primilla, y la vaga cigarra veraniega. Porque eres todo un compendio de vida, olor, luz y color, hoy no tengo más remedio que decirlo a viva voz. Y tras el poema, continuamos en este lugar entrañable, tengo la voz un poco regular. Vamos a conversar esta tarde con un señor que tiene mucho mundo recorrido, que es un churrianente de adopción, que ama a esta tierra y que se llama don Jaime Mortimer Bellavís Jomédez. Más o menos por ahí puede que vaya la pronunciación. Don Jaime, gracias por recibirnos en su casa y por concedernos el honor de poder conversar un ratito con usted. No, el honor es mío por usted designarse venir, gracias a nuestro común amigo José Luis, al que yo le llamo cariñosamente Pepo, porque en mi tierra a los José se les llama Pep o Pepo. Sí, sí, sí. Pep o Pepo. Don Jaime. Dígame usted, Cristóbal. Churrianense de adopción. Sí. Ya a José Luis le hicimos la misma pregunta. ¿Cómo está usted aquí? Porque yo creo que usted es una persona que ha recorrido mucho mundo. ¿Cómo ha elegido este lugar? Nosotros, los vecinos de Churriana, nos interesa mucho ese detalle. Y aparte de cómo se encuentra, ¿cómo fue elegir vivir aquí? Pues, principalmente decirles que me encuentro de maravilla. Ahora, como he venido aquí, de milagro. Vinimos con unos amigos hace 25 años a tomar unos vinos o unos whiskies a un club que al pie de la colina había, regido por una señora inglesa, ajá, que creo se llamaba La Herradura, donde se vendían y se cambiaban libros viejos y vestimentas, y siempre yo siempre he tenido mucha curiosidad por las cosas antiguas. Entonces íbamos de vez en cuando allí a tomar unos vinitos. Y un día, que era fiesta, al terminar, o cansados ya, decidimos subir la cuesta arriba de la colina hasta alcanzar, con intención de llegar a la cima de la colina. Pero antes de llegar a la cima de la colina, echamos un vistazo y vimos a través de las chumberas un trozo de lo que había sido una casa, un cortijo, y nos picó la curiosidad.
dimos la vuelta a las chumberas, entramos por detrás y vimos eso en efecto, una casa, lo que quedaba de lo que había sido un cortijo en su tiempo usado y bonito. Tenía un número de teléfono y un se vende. Anoté el número del teléfono, llamé al dueño y le propuse que, bueno, no le propuse, le pregunté, ¿usted vende? Sí, vendo. ¿Y qué es lo que pide? Pues pido tanto, podríamos llegar a un acuerdo. El caso es que llegamos a un acuerdo en el precio. El señor que nos lo vendió se llamaba Rein, un apellido alemán. El nombre. Su mujer había sido propietaria de grandes extensiones de tierra por ahí abajo. ¿Ah, sí? Sí. No me acuerdo del nombre de Rein. Uh-huh. Un ingeniero. Que me dijo, yo me quedé fascinado mirando hacia abajo a claro, través de las... Yo estoy aquí, es increíble. Sí, me quedé fascinado a través de las chumberas, porque era un mar de chumberas lo que había alrededor. Sí, sí. La bahía de Málaga a mis pies, después de las chumberas, digamos. Digo, eso es una maravilla, eso es increíble, es imposible que haya sitios así tan bellos. Y entonces, pues, hablando con el señor Rein, me dijo, dice, ¿sabe usted? Yo quería construirme un chalet en el punto más bonito de Málaga, en el spot más bonito de Málaga. Y mandé gente a que me lo buscaran. Y descubrimos Esta zona. ¡Qué bárbaro! Y yo tenía presupuestado hacerme aquí un chalet. Lo que pasa es que mis hijos se fueron a estudiar a Madrid. Se echaron mujeres de Madrid. Tuvieron hijos y a nosotros nos atrajeron los nietos. Nunca construimos aquí, que es el mejor spot de todo Málaga. Y se lo vendo a ustedes. ¡Qué bárbaro! Sí, así fue. Así fue. Ojo, familia. Ojo al dato. Don Jaime. Tiene incluso un libro escrito. Amante de las bellas artes. Conoce a medio mundo. Paisanas y paisanos de Churriana. Que lo ha dicho es, yo aquí estoy de maravilla. A ver si nosotros apreciamos a este lugar y a Churriana toda un poquito más. Pues que los que no lo sepan, que se enteran, que es un privilegio. ¡Qué bárbaro! El vivir en la sierra esta donde yo vivo, complementado por el pueblo en sí. ¡Qué bárbaro! Que lo tengo poco recorrido, pero todo lo que conozco, pues, tiene sabor. Yo no sé, España ha vivido algún tiempo en otros países. Sí, sí. Yo me considero, yo soy un español que nació en Cataluña, europeo. Ajá. Que nunca podría ser americano. Nunca. No, un español nacido en Cataluña, europeo. Por lo tanto, y no quiero prescindir de ninguna de las tres cosas, quiero ser las tres cosas. Entonces he vivido un poco en Europa y un poco en América. Sí. O sea, yo he vivido en París, chapurreo el francés, he vivido un poco en Italia, menos, y también chapurreo el italiano. ¡Qué bárbaro! Pero luego viví 2 años
En Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, en Nueva York parte del tiempo y en Florida. Pero yo, América, sea que yo llegué ya mayor, no era para mí. No era. Me retraje a Europa, donde podría vivir en cualquier nación.